Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Majobel, bienvenidos al canal. Esta semana os he hecho esta lindura, que es una capita para bebé recién nacido de 0 a 3 meses. La he hecho porque tengo que hacer un regalo y esto no está así como muy visto, ¿vale? Es una capita de abanicos, mirad, queda preciosa. Mirad qué bonita. Lleva, le he puesto un lacito. Bueno, un lacito, una cinta de raso. ¿Veis? Por aquí, por el cuellecito. Que lleva también. ¿Vale? ¿Veis esto? Yo la he hecho en color salmón. Un color así melocotón. Con una lana muy finita. Que os he dicho en un clip. Os he enseñado. He gastado sobre unos 50 gramos de lana, ¿eh? No he gastado más. ¿Vale? Es fácil de hacer, siempre se repiten las mismas vueltas, lo único que hay que ir aumentando, ¿vale? Pues entonces, si empezamos con tres varetas, luego será en la siguiente cenefa de abanicos 5, en la siguiente serán 7, en la siguiente serán 9, en la siguiente serán 11, ¿vale? Así hasta el infinito, como si la queréis hacer vosotras. Como os he dicho, es una tallita de 0 a 3 meses, es pequeñita para bebé recién nacido. Y nada, que si la queréis hacer más grandecita, sabiendo que el punto es múltiplo de 9, de 9 más un punto. Y la podéis hacer como vosotras queráis de grande. Mirad, es una monada. Pues nada, espero que os guste. Como siempre os digo, que muchas gracias por verme, que muchas gracias por seguirme, que os espero el miércoles, el día de Navidad. ¿Vale? Os mando un beso y un abrazo y espero que estéis ahí, todas ahí con vuestras compras navideñas y vuestro espíritu navideño a tope. Hasta el día de Navidad, hasta el miércoles. Por supuesto, el patrón gráfico lo tenéis en mi blog. Tenéis en mi blog todo lo que es el patrón gráfico de la capa. ¿Vale? Que la podéis hacer también más grande. Creo que son 103 puntos lo que lleva, porque es un patrón que he encontrado en Pinterest. Yo para hacer la capita esta, he comprado una madeja de lana de 100 gramos. Es de esta marca, que algunas veces suelo utilizar porque me gusta mucho, es muy suavecita y para este tipo de cositas de bebé, de recién nacido y todo eso, pues me gusta mucho. La he comprado en este color salmón, pero vosotras lo podéis hacer igual en un color neutro, en un color blanco, en un color gris, ¿vale? En color beige, porque igual es para niño que para niña, es una capita de bebé, de recién nacido, de como queráis ponerle, pero es una capita de bebé, ¿vale? Esta lana tiene 100 gramos y me ha costado un 80, porque os lo digo porque tengo aquí el precio, ¿vale? Y a ver, ¿cómo la vamos a trabajar? Con un 3, un 4 milímetros, yo la voy a trabajar con un 2,5, ¿vale? Porque quiero que quede muy bonito el punto. Pues nada, vamos a empezar haciendo el deciros que el punto es múltiplo de 9 más 1. ¿Vale? Vamos a empezar con 3. Voy a poner 3 puntos en 3 varetas en cada parte, ¿vale? En el comienzo, 3 en el comienzo y 3 en el final, ¿vale? Para una presillita, así que no quede, que no empecemos directamente con el punto. Yo voy a hacer una cadena sobre unos 26 centímetros o 10 pulgadas, que es lo que mide más o menos el contorno de cuello, muy holgadito, claro, de un bebé, que son sobre unos 24, por ahí miden, ¿vale? Le voy a poner 26 o 10 pulgadas y un cuarto. Bueno, yo le he puesto 73 puntos de cadena. Bueno, una vez tenemos los 73 puntos de cadena, vamos a levantar 1, 2 y 3 cadenas y vamos a hacer los 3
contando las tres cadenas, las tres primeras varetas. Haremos una y dos. ¿Vale? Ahora vamos a hacer dos cadenas. Saltaremos un punto y en el siguiente punto bajo. Dos cadenas, saltamos uno y en el siguiente punto bajo. Dos cadenas, salto uno y en el siguiente punto bajo. Y esta va a ser la secuencia. Dos cadenas, punto, saltando y en el siguiente punto bajo. ¿Vale? Dos cadenas, salto y en el siguiente punto bajo. Tenéis que tener, vale, aquí en los lados haremos uno, pero tenéis que tener 1, 2, 3, 4 argollitas de estas, 4 piquitos, son el abanico, para enganchar los abanicos, vale, o sea que tenéis que tener múltiplos de 4, de 4 piquitos. O sea, necesitáis 4, 4, 4, 4, más los dos de los lados. Pues ahora continuamos la secuencia hasta finalizar la vuelta. Dos. Terminaremos con dos cadenas y saltando un punto, las tres varetas del final. Y esto, piquitos, ¿vale? Contando este del principio y el del final. Ahora la segunda vuelta. Volveremos otra vez a hacer las tres varetas. O bien hacéis tres cadenas. Una y dos varetas. ¿Vale? O bien, como suelo empezar yo siempre, con un punto deslizado y dos cadenitas. ¿Vale? Y ahí las dos varetas, uno y dos. Ahora vamos a empezar a hacer los abanicos. Lo más difícil es el comienzo, os lo juro. Hay veces que uno se cae a la cabeza para contar. Bueno, esto va a ir aumentando. Siempre se van a repetir las mismas vueltas, pero claro, vamos a ir aumentando en la vuelta esta del abanico. Empezaremos primero con tres, un abanico de tres varetas. Luego pasaremos a 5, luego pasaremos a 7, así sucesivamente, hasta lo grande que vosotras queráis. Entonces, una vez tenéis las tres varetas, lo que vamos a hacer es aquí en esta un punto bajo. Y ahora aquí en la siguiente vamos a empezar ya el abanico. 1. Dos y tres. En el siguiente pico vamos a ir saltando de pico en pico, punto bajo, dos cadenitas, en la siguiente punto bajo, dos cadenitas, en la siguiente punto bajo. Y ahora en la siguiente volvemos otra vez a hacer las tres varetas. 1, 2 y 3. Iremos aumentando aquí en el abanico y luego en las cadenitas también las iremos aumentando. Después de las tres varetas, pues saltaremos al siguiente, punto bajo, dos cadenas, punto bajo, dos cadenas, punto bajo, y ya volvemos otra vez a prepararnos y en la siguiente hacer el abanico de 3. Y así continuaremos la secuencia hasta finalizar la vuelta.
Terminamos la vuelta como hemos comenzado, con el abanico. Aquí haremos el punto bajo y ya las tres varetas del final. Dos y tres. En las cadenas, recordar, ¿eh?, que las cadenas existen, yo las cuento como una vareta. Ahora, la siguiente vuelta, que es la vuelta número 3, vamos a subir las tres cadenas. Haremos una y dos varetas. Y ahora saltaremos directamente aquí, a la primera vareta que viene en el abanico. Haremos vareta, una cadena, en el siguiente vareta, una cadena y en el siguiente vareta. Y ya saltamos aquí al piquito que tenemos aquí, punto bajo. Dos cadenas y en el siguiente punto bajo. ¿Vale? Volvemos otra vez a saltar aquí al abanico donde hemos hecho las tres varetas en la primera. Vareta, punto de cadena, en la siguiente, vareta, punto de cadena y en la siguiente, vareta. Y ya en el otro lado, en el pico, punto bajo. Dos cadenitas y en el siguiente, punto bajo. Vale, de nuevo otra vez saltamos al abanico, punto de vareta, cadena, punto de vareta, cadena, punto de vareta. ¿Vale? Y ya saltamos al pico, punto bajo, dos cadenas, punto bajo. Y volvemos otra vez de nuevo a repetir la secuencia hasta finalizar la vuelta. Terminamos igual que hemos comenzado, hemos hecho las tres varetas con la cadena aquí en el abanico y aquí, ¿veis? Pues ya saltamos a las tres varetas. Una, dos y tres. La cuarta vuelta volvemos otra vez a comenzar con las tres varetas. Bueno, las tres cadenas y las tres varetas. Vale, haremos un punto bajo y saltaré un punto bajo en un punto de cadena, perdonar, punto de cadena, y aquí en este primero vamos a hacer un punto puff, el punto puff de lo que vosotras queráis. Yo lo voy a sacar de 4, 2, 3 y 4. Cerramos todo y cerramos. Una cadena, saltamos al siguiente y volvemos a sacar otro punto puff. 2, 3 y 4. Cerramos y cerramos. Punto de cadena. Salto al siguiente. 1, 2, 3 y 4. Cierro. ¿Vale? Punto de cadena. Y aquí donde tenemos las dos cadenitas, punto bajo. De nuevo, punto de cadena y repetimos. Punto puff. Aquí en este primero. Uno, dos, tres, cuatro, cierro y cierro. Cadenita. 1, 2, 3 y 4. Cierro, cierro, cadena. 1, 2, 3 y 4. Cierro, cierro, cadena, punto bajo. ¿Vale?
Y esa será la secuencia. Otra vez volveremos a hacer los mismos. Punto puff. Vale, la cadenita. Otro punto puff. Cerrando, cerrando cadenita. Y el otro punto puff. Cerrando, cerrando cadenita y aquí punto bajo. Y así continuaremos la secuencia hasta finalizar la vuelta. Mirad, tengo aquí un problema y es que se me está quedando, ¿veis? Como no se me queda así bien el punto, se me queda así, como un volante. Entonces, en vez de un punto, entre punto puff y punto puff, lo que vamos a hacer es que en el patrón pone un punto, pero yo veo que esto no pirula así. Vamos a ponerle dos puntos de cadena, entre punto puff y punto puff. ¿Vale? Uno, dos... y punto. Dos cadenas y punto. Puf. Dos cadenitas y aquí el punto bajo. ¿Vale? En vez de una cadenita, en dos cadenas. Mirad, ¿veis la diferencia? Que ahora no se hace, se queda así rectito, estupendo. Bueno, pues continuaremos hasta finalizar la vuelta. Finalizamos la vuelta después del punto puff con tres varetas, como hemos comenzado. Lo mismo, siempre terminamos y empezamos igual. ¿Vale? Empezamos con las tres varetas. Ahora, aquí vamos a hacer dos cadenas y vamos a enganchar aquí, en este primer punto puff. ¿Vale? 1, 2, 3, 4 y 5. Y enganchamos en este punto puff. Aquí, entre punto puff y punto puff. ¿Veis? 1, 2, 3, 4 y 5. Enganchamos aquí. En el siguiente. 1, 2, 3, 4 y 5. Enganchamos aquí. Y 1, 2, 3, 4 y 5. Enganchamos en el siguiente, en el otro lado. Volvemos otra vez a subir 5 cadenas. 2, 3, 4, 5. Aquí. 1, 2, 3, 4 y 5 en el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5 aquí. 1, 2, 3, 4 y 5 al lado del punto bajo. ¿Vale? Y así vamos saltando, ¿veis? Hasta finalizar la vuelta. Finalizamos la vuelta con los 5 puntos de cadena, pinchamos aquí en arriba en el punto puff y las 3 cadenas y las 3 varetas. Dos y tres. Ahora esta vuelta número 6
Volveremos a repetir otra vez de nuevo la vuelta número 2. Lo mismo, pero en vez de hacer 5 varetas en el abanico, haremos 5. En vez de hacer 3, voy. En vez de hacer 3 varetas, como hemos hecho en la segunda vuelta, perdón, que me confundo. Vamos a hacer 5, ¿vale? Con lo cual haremos las 3. Haremos 3 cadenas, 1, 2 y 3 y saltaremos, ¿veis? Aquí. Esto de aquí y aquí. Punto bajo. Que nos viene arriba del punto puff, ¿veis? Y ahora aquí dentro vamos a hacer las 5 varetas. 2, 3, 4 y 5. Aumentaremos también un puntito de cadena. En vez de 2 van a ser 3. Enganchamos aquí en el siguiente. Ahora serán 3 cadenas. En el siguiente punto bajo, 1, 2, 3 cadenas. En el siguiente punto bajo. Vale, y volvemos otra vez a hacer las 5 varetas. 2, 3, 4 y 5. Enganchamos aquí en el siguiente y volvemos otra vez a hacer 3 cadenas, punto bajo. 3 cadenas, punto bajo. Y volvemos otra vez. Se tiene que quedar el abanico en medio, arriba de este. Haremos las 5 varetas. Es igual que la vuelta número 2, pero añadiendo dos varetas, perdón. En vez de 3, 5. Luego en la siguiente vuelta, pues tendréis, en vez de 3 varetas como teníamos aquí, tenéis que hacer lo mismo, punto de cadena, vareta, punto de cadena, vareta, punto de cadena, aquí en cada punto. ¿Vale? Y luego el punto puff, repetir lo mismo. Cada vez tendréis más. 4, tendréis 4, luego tendréis 6, ¿vale? Así ir añadiendo. Repitiendo siempre las mismas vueltas, añadiendo los puntos. Luego, en las cadenas también tenéis que añadir. Luego, en la próxima cenefa, cuando hagáis la próxima, que en vez de 5 serán 7 varetas, ¿vale? En vez de 3 cadenas como aquí, tendréis que poner 4. Es ir añadiendo un punto en las cadenas y 2 en los abanicos, ¿vale? Y así repitiendo estas vueltas. De todas maneras tenéis el patrón, pero no tenéis ningún problema. Mirad qué bonito queda. Solamente tenéis que repetir las vueltas, ¿vale? Hasta que lo queráis de largo. Bueno, si tenéis alguna duda me la dejáis en comentarios. Mirad, una vez que hemos terminado la cenefa del abanico, ahora cuando vayamos a hacer la vuelta de las cadenas, lo que haremos será comenzar con 3 cadenas, la engancharemos aquí en este primer punto, ¿vale? Aquí ya tendremos 4, como veis, 4 puntos puff, y haremos las 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Continuaremos igual con las 5 cadenas. Iremos saltando de punto puff en punto puff. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Veis? Saltaremos aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. Y saltaremos aquí.
¿Veis? Nos tienen que quedar 3 picos ahí. Volveremos a hacer otras 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y saltaremos al siguiente punto puff. Con punto bajo. ¿Vale? Y de nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, aquí al siguiente punto puff. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿veis? 1, 2, 3, 4 y 5, al siguiente punto puff. ¿Vale? Aquí en los puntos puff, cuando hagamos la vuelta de los puntos puff, haremos 2 cadenas, no una como pone el patrón, ni aumentaremos tampoco aquí, ¿eh? ¿Vale? Y ya volveremos otra vez, 5 cadenas. Y saltaremos en la siguiente. ¿Vale? Y volveremos otra vez a repetir otra vez la cenefa, que serán, en vez de 5, serán 7. Tenéis que aumentar 2 en el abanico y en vez de 3 cadenas serán 4. Bueno, ahora, una vez tenéis hecho el siguiente abanico, como veis, ahora tendremos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos puffs. ¿Vale? Entonces, ahora lo que haremos serán 5 cadenas. Y ahora no vamos a hacerlo aquí, sino en este, en el hueco. ¿Vale? Otras 5 cadenas. 3, 4, 5. Y saltaremos a este siguiente. 1, 2, 3, 4 y 5. Saltaremos estos dos, 1 y 2. 1, 2, 3, 4, 5. Saltaremos a este. ¿Vale? Y 1, 2, 3, 4, 5. Y saltaremos ya al siguiente. Y repetiremos la misma secuencia. 1, 2, 3, 4, 5. En el siguiente lo haremos. 1, 2, 3, 4, 5. Saltaremos 2. 1, 2, 3, 4 y 5. Y 1, 2, 3, 4 y 5. Saltamos al siguiente abanico. ¿Vale? Y esa será así la secuencia. Y luego ya continuaremos como hemos estado continuando hasta ahora. ¿Vale? Aquí en vez de 7. Haremos 9 varetas. El abanico de 9 varetas. En vez de 4, haremos 5 cadenas. Una vez tenemos el cuarto abanico, 1, 2, 3 y 4, que tendremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos puffs. ¿Vale? Este lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a cogerlo. Para luego comenzar de nuevo otra vez con 5 cadenas y haremos en este primero el punto bajo. Ahora vamos a aumentar un puntito, en vez de 5 van a ser 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, saltamos 2. Punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, salto 2, punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, salto 2,
punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y salto al siguiente abanico, aquí. ¿Vale? ¿Veis? Y ya tenemos otros tres picos otra vez aquí para enganchar aquí. Ya en la siguiente vuelta, en vez de 9, vamos a hacer 11 varetas. Un abanico de 11. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, saltando de 2 en 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, salto otros 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, salto otros 2 y ya salto con otros 6 puntos de cadena al otro abanico. Y el punto sigue siendo el mismo, el abanico, pero cada vez más grande, ¿veis? Lo primero lo hicimos de 3, luego de 5, hay que aumentarlo de 2 en 2, como os he dicho, desde un principio. Por supuesto, aquí en las cadenas, en vez de 5, serán 6 cadenas lo que tendremos que hacer ahora. Haremos otro abanico. Bueno, una vez que ya habéis hecho el quinto abanico, 1, 2, 3, 4, 5, yo aquí doy por finalizado la capita, en el sentido de que ahora vamos a hacer un cuellecito y eso, pero de largo mide 17 centímetros, ¿vale? Hasta aquí, del cuello a la ondita, con lo cual 17 centímetros, que son 6 pulgadas y con 8, 6,8. Si vosotras queréis hacerlo más grande o ponerle otro abanico, os voy a decir cómo vamos a hacer esta vuelta, que es la única que veo que tiene un poco de dificultad, no es de dificultad, sino de saltarse los puntos puffs estos para luego coger la vuelta siguiente. Haríamos las 5 cadenas que decíamos al principio y aquí en esta primera haremos punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saltamos 1, 2. En este segundo vamos a hacer punto bajo. A ver, perdón. 1, 2. En este tercero vamos a hacer punto bajo. Perdón. Es que estoy mirando el patrón también. Otra vez, otro 6. Saltaré 1, 2 y aquí en este tercero vamos a hacer punto bajo. ¿Vale? Y ahora haremos otro 6. 5 y 6. Y ya saltaremos 1 y 2 y aquí punto bajo. A ver si se ve. ¿Vale? Otra vez 6 cadenas. Saltaremos al siguiente abanico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salto 1, 2. En este tercero vamos a hacer punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salto 1, 2. En el tercero haremos punto bajo. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ya aquí, en este último, y volveremos a saltar. Si vosotras vierais que se os estiran mucho las cadenas, en vez de 6 le ponéis 7 puntos. ¿Vale? No hay ningún problema. Eso si queréis enganchar otra vuelta. Ahora, como yo ya os he dicho que ya lo tengo, lo que voy a hacer es cortar el hilo. Y vamos a hacer el cuello. Ahora vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y vamos a ir saltando aquí. Primero, en este primer hueco, punto bajo. 1, 2 y 3 cadenas. Saltaremos un agujerito. Y en el siguiente,
punto bajo, 1, 2 y 3 cadenas, saltamos otro agujerito en el siguiente punto bajo, 1, 2 y 3 cadenas. Saltamos un agujerillo en el siguiente punto bajo. 1, 2, 3. Saltamos un agujerillo. ¿Vale? 2, 3. Salto 1. 1, 2, 3. Salto un agujerillo y en el siguiente punto bajo. Y así vamos a continuar hasta finalizar la vuelta. Tienen que ser pares, ¿vale? Creo que sí, que tienen que ser pares los agujeritos. Si ves que si veis que nos quedará en número par, pues en vez de saltaros uno como yo he hecho, pues no os lo saltáis, lo ponéis, ¿vale? Aquí mirar, ¿veis? No pasa nada. Lo hacéis ahí entre medio. Bueno, ahora la segunda vuelta del cuellecito va a ser lo mismo. Levantaremos tres cadenitas. A ver. Levantamos tres cadenitas. 1, 2 y 3. Y aquí, punto bajo. 1, 2, 3, punto bajo. ¿Veis? 1, 2, 3, punto bajo, así durante toda la vuelta, hasta finalizarla. ¿Vale? Vamos a enganchar aquí en medio de la otra cadena que hemos hecho. Mirad, cuando lleguemos aquí, lo que haremos serán dos cadenas, y haremos con un punto. Una vareta, ¿vale? La finalización. Ahora levantaremos un punto de cadena, vamos a hacer un punto bajo. Aquí, punto de cadena, entramos en este siguiente y vamos a hacer vareta, cadena, vareta, cadena, vareta, cadena, vareta. ¿Vale? Un total de 4 varetas. Cadena. Ahora en el siguiente punto bajo. Aquí podéis poner las cadenas que vos, las varetas que vosotras queráis. Si queréis, lo podemos hacer un poco más. ¿Vale? Poner una quinta. Si queréis que quede más redondito. Y en vez de un punto de cadena, vamos a poner aquí. ¿Vale? Y ahora entraremos en la siguiente. Vareta, cadena. Vareta, cadena. Vareta, cadena. Vareta, cadena, vareta. Y en la siguiente, punto bajo. ¿Vale? Volvemos otra vez. Vareta, cadena. Vareta, cadena. Vareta, cadena, vareta, cadena, vareta. Y en la siguiente lo enganchamos con punto bajo. No os penséis que esta vez que me he confundido. No es que me haya confundido. Es que en el patrón vienen solamente 4 varetas. Pero a mí me gusta más cómo queda con una quinta. Por eso me he quedado ahí un poco indecisa, ¿vale? Pues ahora finalizaremos la vuelta y ya tendremos hecho lo que es la capita. Lo único que tendremos que hacer es
Ahora rematarla toda. Bueno, ¿y cómo viene rematada? Pues la va rematada con un punto de picot. Vale, os lo voy a empezar desde aquí para que lo veáis. Pero va todo lo que es esto de aquí alrededor, todo alrededor, todo, todo, todo. ¿Vale? Aquí lo que haremos será, conforme venga ¿veis? El punto de picot y va de uno en uno. Punto de cadena en el mismo punto bajo. Tres cadenas y aquí punto bajo. Un puntito bajo en el segundo. Uno, dos, tres. Entramos aquí arriba del punto bajo que hemos hecho anteriormente y hacemos otro punto bajo. Entramos aquí, uno, y en el siguiente otro. ¿Vale? Perdonad, que se engancha el hilo, madre mía. Una, dos y tres puntos de cadena. ¿Vale? Entramos por aquí. Punto bajo, en el siguiente punto bajo, otro punto bajo y ya subimos las tres cadenas, 1, 2 y 3. ¿Vale? Es súper fácil, si ya lo hemos hecho un montón de veces, pues es, así va todo, todo alrededor, todo, todo lo que son las presillas, todo. ¿Vale? Pues finalizamos toda la capita, la hacemos todo este punto alrededor. Bueno, y una vez terminado el cuellecito, veis, y toda rematadita con el punto de picot, así es como ha quedado la capita. ¿Vale? Espero que os guste, que la podéis hacer del color que vosotras prefiráis, un blanco, un gris, un... Este es un color así melocotón. Pues nada, muchas gracias por verme, como siempre, muchas gracias por seguirme y os espero el próximo miércoles, que es Navidad, con otro tutorial o con una sorpresa. Vale, hasta el día de Navidad, un besazo.